Hola, soy Sebastián y yo juego de mediocampista y soy el nuevo refuerzo de la Católica. Hola. Cuando yo estaba embarazada de Sebastián, a las 32 semanas de embarazo se dieron cuenta que Sebastián venía con una malformación en los riñones. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. El diagnóstico de él fue insuficiencia renal crónica, displasia renal. Él puede estar bien hoy, pero mañana no se sabe. Y por eso fue que nos pusimos en contacto con Make-A-Wish, ya que supe que ellos cumplían sueños. La Fundación Make-A-Wish, nosotros le cumplimos deseos a niños con enfermedades de alto riesgo. Nos contactamos con ustedes y ahí empezó este deseo. Bienvenidos a la conferencia de prensa de presentación de Sebastián Poblete como jugador de Universidad Católica. Para nosotros una tremenda alegría y felicidad poder presentar a Sebastián Poblete. Muy contentos que Sebastián esté con nosotros. Esperamos que su estadía en el club sea muy agradable, que la pase muy bien. Yo nunca esperé que lo iban a recibir una conferencia de prensa. Él quedó sin palabras, se podría decir, porque yo le veía su carita y era, claro, de felicidad, pero al mismo tiempo estaba nervioso. La negociación, que fue, no fue fácil, que no venía solo, que había que contratar a otro refuerzo. Así que le pido a su hermano, a Ignacio, que venga, porque también lo vamos a presentar. Que él siempre piensa en toda la familia. Y él siempre ha querido participar junto con su hermano. Entonces, obviamente, lo quisimos incorporar también en parte del deseo. Hola, soy Ignacio, el nuevo jugador de Católica y juego de defensa. Bueno, Ignacio, también bienvenido. Espero que hagan una dupla de terror en Católica y causen mucho daño a los rivales. Vamos al terreno. Bienvenido, muchacho. Mira. ¿Cómo está? Ahí se va. ¿Estás contento de estar acá? Sí. ¿Vas a conocer a los chicos? Decime. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuál es tu deseo? Decime. ¿Chapa? No. Ya sé, digo buena noche. Era ese. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Mira, el capitán lo está llevando. Venga. Aquí, muchachos, aquí le presento a los nuevos jugadores, a las nuevas contrataciones del equipo, Sebastián e Ignacio. Así que un aplauso para ellos. Bienvenido. Ya sé que os habéis entregado al plantel, ¿no? Ahora os han presentado, ¿no? Como jugadores en la rueda de prensa, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues nada, bienvenidos, ¿eh? Aquí está nuestro nuevo compañero. ¡Hola! ¿Un penal? El DT es muy buena onda.
¡Gol! Para nosotros es un placer poder estar aquí con él, que él disfrute, que viva un poquito lo que viven los futbolistas a diario. La verdad, con muy poco hacemos feliz a los niños y la verdad que encantado de poder estar haciendo estas actividades, que los niños vengan a disfrutar un rato y la verdad que es muy lindo. Hola, los vamos al estadio. A nosotros como fundación, la verdad es que nos encantó la disposición que tuvieron todo el plantel, además y todos ustedes, fue increíble. La verdad que no esperamos tanto y recibimos muchísimo, la verdad. Estoy con unos jugadores profesionales y con mi hermano. Pues estoy igual que él, emocionado. Y muy emocionado ahora de que él cumplió su sueño, de estar aquí. Y muy agradecido a toda la institución, a todos los que están detrás de esto. Muchas gracias. Y nosotros como familia también agradecidos de todos, tanto ustedes, Mecahuiz, todos los que se prestaron en ayuda para realizar esto. Gracias, Católica, lo pasamos súper bien.